La comunidad judía de Chile, ustedes saben, ha sido nuestra vocación siempre. Nunca hemos querido importar el conflicto a Chile. Lamentablemente, hemos visto algunas manifestaciones en días pasados, algunas actitudes que nos han parecido hostiles hacia la comunidad judía y hacia el Estado de Israel. Chile, de unos grupos muy pequeños, y hemos querido demostrar aquí con una muestra de solidaridad amplia, grande, con nuestra gente, sin nuestros jóvenes que hoy día están en otro tipo de actividades, con nuestros adultos, con nuestros universitarios. Queremos demostrar de que la comunidad judía de Chile, al igual que la comunidad judía en todo el mundo, hoy día hay marchas en Buenos Aires, en Nueva York, en Washington, en Francia, en Alemania, están con el Estado de Israel en esta lucha contra el terrorismo. ¿Y qué tan fuerte crees que sea el peso de todas estas manifestaciones? Mira, esto es fuerte para el corazón, es fuerte para el espíritu del pueblo judío. Hoy día hay 750.000 ciudadanos de Israel, jóvenes y niños, que están siendo todos los días víctimas de cohetes y misiles y rockets y morteros que caen en sus casas. Quizás mientras yo estoy hablando, ellos están en refugios subterráneos resistiendo cuando caen los cohetes que lanzan los terroristas de Hamas. Y por lo tanto, estas expresiones allá llegan a Israel y le dan fuerza a la gente en Israel para seguir resistiendo, porque lamentablemente, desde que se creó el Estado de Israel, no se le ha dado tregua. El terrorismo suicida, han volado buses, han volado discotecas, han volado pizzerías, tiran cohetes sobre jardines infantiles. Y la verdad que el mundo eso no lo condena, no se lo escucha. Y creo que llegó la hora de decir que esto es suficiente. ¿Ustedes piden por la paz actual, pero también piden algunas reivindicaciones por todas las cosas que han pasado durante Nosotros anhelamos la paz, rogamos por la paz y queremos que no haya hipocresía en el mundo, que se defina, que así sin ambigüedades, se está con el terrorismo o se está contra el terrorismo. Esto no es un tema con el pueblo palestino, es con un grupo terrorista que se llama Hamas. ¿Ustedes qué tipo de hostilidades han recibido acá en Chile? ¿Perdón? ¿Ustedes qué tipo de hostilidades han recibido acá en Chile, Martín? Lamentablemente han habido apedreos a colegios judíos, al Estado israelita, a instituciones judías, se han pintado suásticas, hay acusaciones en algunos medios de gente en los blogs, extraordinariamente hostiles. Nosotros apelamos por una sociedad tolerante, diversa, pluralista. Uno puede tener diferencias, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la reacción de Israel ante el terrorismo, pero eso no justifica ningún tipo de agresión, y nosotros vamos a apelar por la paz y por no traer el conflicto a Chile, solidarizando con el Estado de Israel, que es donde corresponde estar al mundo civilizado en este momento. Hay que estar con quienes quieren la paz y no con quienes quieren el terrorismo. Yo creo que esa es la definición que hay que tomar acá. ¿Y efectivamente han tenido algún contacto con la comunidad palestina? Sí, con ellos tenemos muy buenas relaciones. Son grupos pequeños, extremistas, probablemente no de la comunidad palestina, a veces infiltrados, como ocurre en las Barras Bravas, quienes quizás causan los problemas, pero creemos que la sociedad chilena tiene que entender de que Israel está en la trinchera contra el fundamentalismo islámico, auspiciado por Irán, auspiciado por Al-Qaeda, auspiciado por Hamas, por Hezbollah en el Líbano. Acá se ve a la distancia tan lejos que es bastante fácil reproducir algunas imágenes sacadas de contexto, pero hay que estar en Israel para ver lo que es estar en la primera línea de frontera contra el terrorismo islámico. Los mismos que atentaron en Bombay, en la India, son los mismos que están lanzando cohetes hoy día contra Israel.